Buenos días, buenos días. Bueno, hemos terminado de virulatear, o ¿cómo se llama? ¿Pasarle virulán al piso? ¿Cómo se llama? Bueno, pasarle virulana a todo el piso y lo hemos pelado. Le pelamos la cera anterior, le sacamos todo la mugre que había. Esto era un desastre, fíjense cómo quedó todo brilloso, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora hemos comprado el líquido plastificador que se llama Foresta, de Sinteplast. También hay otro, ¿cómo se llama la otra marca? ¿Cómo se llama? Petrilac. Gracias, asistente. El Petrilac, que también es todo alto tránsito esto, ¿eh? Son las dos marcas que se venden y viene, hay que comprar el diluyente también, ¿no? También el diluyente. ¿Cómo se aplica esto? Según leo las instrucciones acá. Dice, para la primera mano diluir Foresta, o sea, esto, con diluyente tanto en cantidad equivalente al 20% de su volumen, una parte diluyente por cada 5 partes de producto. O sea que una parte de esto por 5, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, se diluye. ¿Cómo es? Una de esta y 5 de esta. Una de esta y 5 de estas. Bueno, diluimos así. Después, la segunda mano se la damos a las 6 horas. Antes de las 6 horas. Antes de las 6 horas. Puro, ¿no? Puro. Y después le volvemos a dar la tercera mano, puro también, a las 6 horas de nuevo, ¿no? No puede pasar ¿cuánto? 24 horas, hasta que se hace todo el proceso. Así que bueno, ahora vamos a empezar a preparar esto, la primera mano diluida y la segunda mano sin diluir y la tercera sin diluir. Vamos a ver cómo queda esta preciosura, y nos ahorramos la plata del plastificado del piso de madera de parqué. ¿Está bien? Bueno, amigos, vamos a preparar la pintura y seguimos. Adiós. Qué lindo que es esto.
lindo que es. Recuerden que esta es la primera mano, es la que está diluida con diluyente. Las próximas van puras. ¿Está bien? Qué lindo está quedando, ¿no? Bueno, al rato seguimos. Primera mano, ¿eh? Esta es la que es diluida, así entra bien en todos los recovecos y todo eso. La segunda mano se la damos dentro de 6 horas aproximadamente y la tiramos pura. Y después a las otras 6 horas le volvemos a dar la tercera mano ya. ¿Está bien? Fíjense lo que quedó, un espectáculo como va quedando. Así que bueno, en un rato volvemos.